No, no, tú te lo porque son un asco. Ahora, no te quería, absoluto. Thank you.
Señor Porfirio Gómez y pareja. Don Chávez, tenemos lugar para recuperarte ante todo esto. Y el premio. En primer lugar, el señor Maximiliano Agustín. Segundo lugar, Hermelo Blas. Y tercer lugar. Más está, y en primer lugar, yo te recuperé, señor Maximiliano Agustín, Nash Gama, y señor Jorge Alfonso Ramón, que hoy obtuvo un premio, 300 pesos de primer lugar en este concurso de baile serrano. Y de segundo lugar, Hermelo Blas, Nash Gama, más o menos, está conmigo. De segundo lugar, 200 pesos. 200. Oye, si es muy de ya una ya, ya llegué también. Con todo ya está frío. Y de tercer lugar, señor Porfirio Gómez. Porfirio Gómez, Nashucha, 100 pesos. Chavo, que chicas, no con años, hay que expresar, Daniel. Aunque no sé, pero no con 120 y Jean Coyot. Hasta que se está hecho la perfil, está en la 10. Estamos teniendo un punto que. Don Jackie Bush, ya de concurso de baile serrano. Es más, yo tengo que estar en mi cocina, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar en la escuela, Anan, la comisión de Ayuk Coyot, que no es un día de tercero. Chefe, correo de caballos y pan, correo de caballos. Gracias.
necesita de condición. Se lo pasa a Joel tranquilamente, controla el balón. El balón es la mano de Joel tranquilamente buscando a quien combinar. Aquí en combinar encuentra a Gustavo, pero es interceptado por Vicente Medina, Vicente a Reinaldo, Reinaldo 2 puntos para el equipo de Saqueos. Saqueos. Todo Cortés para el equipo de Comisión. Es interceptado por Reinaldo Reyes, Reinaldo a Vicente Medina. Pierde el balón. 20-20. Vicente Medina, Vicente Medina, Víctor Vargas, a Vicente Medina, Vicente a Matoja, a Cruz, se está quedando pinta, pero pierde el balón, el balón de manos del equipo de condición, por favor, el cero Cruz, Gustavo su compañero, por cierto, pierde el balón, y el balón, el jugador del equipo de condición, condición, de hace unos minutos, el cero Cruz, el profesor, pierde el balón, también el segundo, se tiene el cuarto de atrás, el cara de centro, el centro de la confederada. El balón se refiere y es para el equipo de Comisión. Saquemos. Quinto primero es árbitro, señor árbitro. Y todo el equipo de defensa de Vicente Medina, 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 Vicente Medina. El balón para el equipo de Saqueos. Saqueos con Vicente Medina, se lo pasa a Reinaldo, Reinaldo. Tiene dos puntos. 22-22. Se encanta el partido. Y el balón para el equipo de equipo de Comisión, Comisión, tercero Cruz, tercero Cruz, tira dos puntos para el equipo de Comisión. Entonces, es interceptado ese balón, lo pasa Vicente Medina, Vicente Reinaldo, Reinaldo, es interceptado por espacio, y es que no cuenta el balón, pero es para Reinaldo, Reinaldo, lo pasa Vicente, Vicente. Hace el lanzamiento de Cristiano Mayer, recupera este rebarga, se acercará no consigue nada tampoco y el balón es para el equipo de Saqueos. El balón es para el equipo de Saqueos. Para el equipo de Saqueos. El balón es para el equipo de Comisión. Comisión por conducto de Saqueos, el señor se le pasa a Ciro, Ciro. Ciro se le pasa a Joel. Joel Cortés se le pasa a una falta que marca el señor árbitro. El balón para usar el equipo de Comisión. Hay una falta que marcó el balón es para el equipo de Comisión. Por cierto, por ejemplo, el Pascasio, Pascasio, los años de compañeros se le pasa a Joel, Joel se le pasa a Pascasio. Pascasio se pasa a 0-0. No sabe de este balón, no sabe ni dónde quedó. Pero recupera 0-0. Víctor Vargas del equipo de Saqueos. Saqueos tira 2 puntos para el equipo de Saqueos. Javier, sin miedo, vaya. 2 minutos por jugar. Pascasio, Pascasio da su lanzamiento, no consigue nada. Del equipo de Comisión, Vicente Medina tiene el balón, del equipo de Saqueos, Saqueos, conducto de Héctor Vargas hace el lanzamiento, no consigue nada, recupera Reinaldo, es interceptado por Wenceslao, Wenceslao se lo pasa a Joel, Joel se lo pasa a Pascasio, Pascasio tira 2 puntos para el equipo de Comisión.
El balón está por conducto de Reinaldo del equipo de saqueos. Recupera Joel, Joel del equipo de Comisión. Pascasio, Pascasio buscando a su compañero. El balón es para... Faltando un minuto y medio. El balón en manos del equipo de Saqueos, para no conseguir nada. El balón está en manos del equipo de Comisión. Comisión por conducto de Cira. Cero se lo pasa a Joel. Sin ver por qué consiste, pero no consigue nada. Se acaba el equipo de Saqueos. Hace un lanzamiento, no consigue nada. Recupera Pascasio del equipo de Comisión. Es un desastre. Saqueo, porque el director Vargas hace la segunda, pero pues se lo mueve. El balón sale afuera de la cancha. El balón en manos del equipo de Comisión, porque después de Gustavo. Gustavo pierde el balón y ahora el balón lo recupera Joel Cortés. El balón es para el equipo de Saqueos. Faltando segundos. El balón en manos del equipo de Comisión. Tiempo, señores árbitros. Consigue sus dos primeros puntos el equipo de Tuchel por conducta de Eric. El jugador Eric consiguiéndolo después de 3 segundos de que había comenzado el partido. Obtuvo su primer punto. El balón en manos del Barbaniano del equipo de Los Winches. Recupera Max Guadalupe de Pushnow, tira, no consigue nada, recupera Eric, no tampoco. Nuevamente es una mala combinación Héctor, combina Víctor, pero tampoco consigue la canasta. Nuevamente Vicente Medina por conducto. El balón lo tiene Vicente, combina Héctor, tira, no consigue nada, recupera Héctor Antonio de Los Winches. Nuevamente, el balón por conducto del jugador Pedro Bravo. Pedro tiene el balón, hace una mala combinación, recupera el equipo de Los Winches. El balón por conducto de Rey a Vicente Solito, tira y consigue dos puntos a favor del equipo de Los Winches. El balón sigue siendo para el equipo de Pushnow, el balón es para el equipo de Pushnow. Bravo a Eric Pacheco, Eric Aguil, buen tira, no consigue nada, recupera Bravo y consigue dos puntos más a favor del equipo Pushnow. Vemos a Wench Mayor, que el día de ayer sigue dando un buen espectáculo, Vemos a Héctor Antonio, a Bardomiano del equipo de Los Winches. Winches tiene el balón. El balón es para el equipo de Los Winches. Tira Bardomiano y consigue dos puntos más a favor del equipo de Los Winches. Max tiene el balón de Pushnow. Recupera Pedro. Pero Héctor Vargas no se deja y recupera el balón. Vemos el balón en manos del equipo de Los Winches. Pero hace una mala jugada. Nuevamente Héctor Vargas tira, no consigue nada. Recupera Will a Eric solito, tira, no consigue nada. Recupera, tira y consigue dos puntos más a favor del equipo de Pushnow. Hay un cambio, señores árbitros, por parte del equipo Pushnow. Hay un cambio por parte del equipo Pushnow cuando se crea conveniente un cambio del equipo Pushnow. Va a entrar el jugador Pedro Sánchez por Héctor Antonio. Hay un cambio.
Avisando, señor árbitro, dice Héctor Antonio por Pedro Sánchez. Héctor Antonio por Pedro Sánchez. Cambio, dice. Ah, dice que no, es que este jugador creo que ya se subieron las copas. Ya se quieren meter el otro equipo. Vemos aquí a Eric. Eric, a Braulio. Braulio tira, no consigue. Aquí el otro árbitro, acaba de llegar el árbitro oficial directamente de la Ciudad de México. Acaba de llegar con su silbato rojo. Ahí está picando, piensa. ¿Quién sabe qué cosa está pitando? Pero él ni sabe. Que no, señor Gustavo, por favor de entregar el silbato aquí en la mesa. Gustavo, señor Gustavo, ya que esto no es un juego. Aquí, señor árbitro, consigue 2 puntos más el equipo Wanchi, el equipo Wanchi. Cuidado ahí, señor Gustavo. Cuidado, no se enoje tampoco. Más adelante le va a tocar su turno. Vemos aquí a Braulio Jiménez. Tira, no consigue nada. Recupera Vicente. Vicente va remeando del equipo Los Guanches. Tranquilamente buscando a su compañero. Tira, no consigue nada. Recupera Will. Will combina a Eric Pacheco. Mira a Braulio. Braulio tira solito, no consigue nada. Recupera Eric. Remata a Braulio. Tampoco nuevamente Braulio. Consigue 2 puntos. 2 puntos más a favor del equipo Pushnow. Pushnow acaba de conseguir 2 puntos más. Vemos a Vicente, tranquilamente combina a Héctor. Héctor a Rey, Rey del Wenche, el Wenche menor. Vemos a Héctor Antonio. Por poco le roban el balón, recupera Vicente, Vicente a Rey, Rey a Héctor. Héctor tira, no consigue nada. Héctor tiene el balón. A Rey, 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 es con el balón del equipo de los Wenches, no consigue nada. Recupera Vicente. Vicente con el balón, tira, no consigue nada, nuevamente Héctor, tampoco, recupera Max, pero le roban el balón, así es que el balón sigue siendo para el equipo de Pushnow, el balón es para el equipo de Pushnow, recupera Héctor Vargas, tira, no consigue nada, recupera Max, Max, tranquilo Max, combina Rey, es una mala combinación. El balón en manos de Vicente, del equipo Los Wenches, pero ahí está Braulio para defender su territorio, recupera el balón, tantito lo tocó, ya nuevamente el balón está en manos de Los Wenches. El balón lo tiene el equipo de Pushnow en estos momentos. Vemos a Braulio buscando a su compañero, combina Pedro, Pedro, a Eric, Eric tira, no consigue nada. Nuevamente Will de Pushnow. No consigue nada, recupera Vicente, Vicente Bardomiano, Bardomiano. El balón ya salió de la cancha. Nuevamente vemos a Eric. Eric tira, no consigue nada. Recupera Héctor. Héctor del equipo de los Wenches. Vemos a Vicente tranquilamente buscando a su compañero. A Rey. Rey quiere tirar, no lo dejan. El balón es para el equipo de los Wenches. Sigue siendo para el equipo de los Wenches. Héctor Antonio tira, no consigue nada, recupera Bardomiano. Pero el balón ya se había ido de la cancha, así es que Max tiene el balón. Max a Will. Will tranquilamente, no encuentra con quién combinar. Doble robo en el balón, tira. Vicente no consigue nada. Nuevamente Pedro, pero se le escapa el balón de Pushnow. Nuevamente el balón no tiene el equipo de... Pushnow, Braulio solito tira, consigue 2 puntos más. 2 puntos más a favor de su equipo Pushnow. El balón lo tiene Vicente. Vicente Medina de los Wenches. El Wenche mediano, porque ahí está el Wenche mayor. Tira y consigue 2 puntos más. 2 puntos más. Les digo que es el Wenche mayor y responde con todo ánimo. Aquí vamos a Rey nuevamente, el Wenche menor se quiere meter a la cocina y no consigue nada. No consigue nada el Wenche. Vemos ahí a Max, está discutiendo con el Wenche mayor, a ver qué pasa.
Ahora vamos a manos a Héctor Antonio. Hace la media vuelta, tira, no consigue nada. Recupera nuevamente, tampoco. Vicente tira, no consigue nada. Vemos ahí a Braulio luchando. Combina a su compañero Will a Eric solito. Nada nuevo, Eric, y consigue dos puntos. Dos puntos más a favor de Pushnow. Cuando vemos a jugador Valdomiano, tira, no consigue nada. Vemos a Héctor correteando el balón, pero se sale de la cancha. Así es que, por conducto de Max, el balón está en manos de Max, tira, no consigue nada. Recupera Héctor Vargas, combina a su compañero Vicente, tira solito, no consigue nada. Recupera Will del equipo de Pushnow, combina a Pedro, pero solito tira y consigue dos puntos más. Dos puntos más a favor del equipo Pushnow. Faltando un minuto de juego, un minuto por jugar de este primer tiempo. Un minuto por jugar. El balón está en manos de Eric. Eric tira, no consigue nada. Recupera Pedro, tira y consigue dos puntos más. Dos puntos más a favor del equipo Pushnow. Nuevamente el balón, no tiene Pedro. Pedro Will tira, no consigue nada. No consigue nada. El balón es para el equipo de los Wenches. Wench Mayor tiene el balón. El balón en manos del Wench Mayor, no consigue nada, tira, no consigue nada, recupera Will. Will combina a su compañero Eric. Cuando es tiempo, señores árbitros, tiempo, tiempo. Cambio de cancha, luego, luego. El balón está en manos del Rey, tira, no consigue nada. Recupera Will tranquilamente con el balón, combina a su compañero pero Will a Max tranquilamente, tira, no consigue nada, recupera Braulio, tira, tampoco, nuevamente Pedro, nada, Eric tampoco, con el balón no quiere entrar, hasta que salió de la cancha, pero sigue en manos el equipo Pushnow, Max solito, nada, recupera Wenche, Rey solito. Tira, no consigue nada, no consigue nada, Vicente tiene balón, el balón en manos de los Wenches, Wenche tiene el balón, el equipo de los Wenches, vemos a Vicente Medina, tira, no consigue nada, no consigue nada, así es que Pushnow tiene el balón en el sector de Pedro, Pedro tranquilamente. El balón es para el equipo de los Wenches. Buenas, Octavos, Andrés, Oshuk, Vesterán, Comisión, Shop, Negap, Shamge, Talon, Sevar, Tempel, Givarishi, Shamge, Talon, Sevar, Hamshik, Tapti, Shamge, Kashan, Tempi, Kashan, Tempi, Yalchi, Yalishi, Beznash, Tkamba, Yani, Comisión, Buenos Aires, Menach, Shibu, Premio. Шама тук, кто же я он и портовля чеха уку, шама юн. Я на кедушку, мы палим саван, вот подману, сте вынхлен вот кышпату. Но на лаюк не знаю, да мы с двух тыкач, шама на нас тыгат, кто же не вовши, да портовля на лайки пахтого, да шама чиману, да. Это сверу, он бы ты умини, шок на бьяли премис, мы нам в Курейзи, комиссион. Пачиан, вот мы от Гаяни, Антонио Аиши, на школу там, мы палим саваны. Cuando vemos a Max por conducto de Eric tiene el balón, tira, no consigue nada. Nuevamente el balón por conducto del jugador Rey tira, consigue dos puntos más a favor de los Wenches.
Lencho está consiguiendo sus dos puntitos. Nuevamente Braulio se da la media vuelta, pero no consigue nada. Recupera Vicente. Vicente va romeando solito, tira. Y consigue dos puntos más a favor del equipo Los Winches. Vemos nuevamente a Rey del equipo Los Winches, tranquilamente buscando a su compañero, no lo dejan pasar, pero busca la manera y lo consigue. Combina a Bardomiano tira solito, no consigue nada. Nuevamente Vicente se va a la media vuelta nuevamente y hasta que por fin consigue sus dos puntos más a favor del equipo Los Winches. Cuando vemos el balón en manos de Braulio, Braulio tira y consigue dos puntos a favor del equipo Pushnal. Bardomiano con el esférico, combina a Rey tira, no consigue nada, nuevamente Bardomiano con él se da la media vuelta, tira y casi consigue el punto, pero nada, Rey a Vicente tira, no consigue nada, recupera Eric del equipo Pushnell nuevamente con el balón lo tiene el equipo de Pushnell. Eric se perfila para tirar, no consigue nada, recupera Vicente, pero tantito y ahí está Max del equipo Pushnell. Faltando 6 minutos por jugar, faltando 6 minutos de juego. El balón es para el equipo de Pushnow. Pedro tiene el balón, se perfila a tirar, no consigue nada. Recupera Braulio, tira tampoco. Pedro nuevamente Pushnow, el equipo de Pushnow. Max tiene el balón, tira, no consigue nada, recupera a Vicente a Eric y Bardomiano, hay un lado, cuidado ahí con el palo, cuidado ahí jugadores. Vemos ahí que este partido se está poniendo bravo, se está poniendo encuentro, comisión contra hijos de San Juan. Cuando vemos a Eric, a Braulio tira y consigue dos puntos más para el equipo de Pushnow. Nuevamente Max con el balón, Max a Pedro a Max buscando trancarse una bonita jugada, tira y consigue dos puntos más Max a favor de su equipo Pushnow, ahora el balón en manos del equipo de los Winches. Winches tiene el balón en manos del jugador Vicente. Vicente busca a su compañero, encuentra a Bardomiano, pero hace una mala jugada y Max tiene el balón. Nuevamente hace un gran esfuerzo Vicente recuperando el balón, pero ahí está Pedro, recupera el balón. Braulio Cerrito tira, no consigue nada, Eric remata tampoco. Braulio se da la media vuelta y consigue dos puntos más a favor del equipo Pushnow tiene nuevamente Rey de los Winches. Winches tiene el balón, tira, no consigue nada, recupera Vicente, remata tampoco, así es que ahí está Max combina a Will tranquilamente a Eric buscando a su compañero, se anima a tirar pero no consigue nada ese jugador del equipo Pushnow. El balón es para el equipo de los Winches. Para los Winches, dice el árbitro. El balón es para el equipo de los Winches. Vemos al Winche mayor tranquilamente buscando a su compañero. Encuentra a Rey. Rey a Vicente. Vicente sale para tira y consigue dos puntos. Dos puntos más a favor de el equipo Los Winches. El balón por conducto de Max tranquilamente buscando a su compañero Max, ahí está, a ver, combina a Will a Pedro, se anima a tirar, no consigue nada, pero ahí está Braulio, tira y consigue dos puntos más a favor de Pushnow.
Tranquilamente Rey, Rey a Bardomiano, Bardomiano a Rey, Rey tira solito, no consigue nada, remata a Bardomiano y dos puntos más. Está consiguiendo dos puntos más el equipo de los Ranches. Un minuto y medio por jugar para que se termine este bonito encuentro. Minuto y medio por jugar. Cuando vemos a Max con el balón. Nuevamente Pedro se anima a tirar, tira, consigue dos puntos más a favor del equipo Tushnau. Dos puntos más, nuevamente Rey se anima a tirar y consiguiendo dos puntos más para el equipo de los Winches. El score hasta estos momentos es... ...22 a 30 a favor Tushnau. El score hasta estos momentos, 22 a 30 a favor Tushnau. Faltando 30 segundos de juego, hay que apurarse. Tira ahora Mena, no consigue nada, recupera Pedro de Tushnau tiene el balón por completo del jugador Rey, pero el balón se le escapa. Cuando es tiempo, señores árbitros, tiempo. Thank you.
Thank you.
orillas del mar. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. El granito dice: vamos a bailar, mira la cintura con este compás. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cintura con este compás. Y así suena, soñadores de la sierra. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cintura con este compás. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cintura con este compás. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cadera con este compás. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cintura con este compás. Que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. Granito de sal que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cadera con este compás. El granito dice: vamos a bailar, mueva la cintura con este compás. Complacidos para todas las parejitas que ya están poniendo el ambiente en esta tarde. Bonitas chaparritas, las que hablan por allí, buscándonos un palomito para darles un maíz. Qué bonitas chaparritas, las que hablan por allí, buscándonos un palomito para darles un maíz. Cunicuni, palomito, cunicuni, que caray,
de la sierra. Thank you.
Viejo, sí, señor. No, pues esta merengue, marito.